Vale, bienvenidos. Otro directo más. Vamos aquí a continuando con Pacocho. A ver cómo nos va. Lo que nos falta es poco. Una parte del bigote y del cabello. Vale. Entonces, sean bienvenidos. Aquí. Y luego estaré dando feedback a los alumnos del curso de figuras coleccionables, estilo anime. Entonces ahí daremos un repaso de ello. ¿Vale? Cualquier cosa, me preguntan. Buenas, buenas, José. Bien, bien, bien. Aquí. Aquí transmitiendo, bueno, poco tarde porque estaba haciendo unas obligaciones y ya. Ya menos mal, ya estamos en línea. Te vamos a continuar ahí con el parte de lo que se transmite. Vamos aquí a Pacocho. Tenemos aquí a Pacocho ya bastante avanzado, ya lo que falta es muy poco. Dar unos retoques aquí al cabello, un repaso por aquí a las cejas y el bigote, ya que la nariz y todo eso ya está más acercado a la imagen. Y bueno, ahí ya prácticamente estaría Pacocho, ya luego estaré con los accesorios. Aunque Pacocho quiere accesorios como unos enanos que me mostró. Vamos a mostrar aquí. Algo con unas runas, algo así quiere Pacocho los accesorios. Porque luego de eso entro ya con accesorios de, digamos, estos accesorios, algo similar, así capa de piel por acá, texturas varias de metal, cuero para Freku. Y no sé si la de Pacocho la tengo ya aquí archivada. Muchas gracias. ¿Cómo va, José? ¿Cómo hay ese cartel que está haciendo? Sí, si no estoy mal, cartel promocional. Aparte de las minis. Muchas gracias por seguir. Monos amas. Sí, es que así toca. A veces toca ir terminando las cosas. Ah, vale. Entonces, a veces nos toca hacer avances fuera porque si no, no nos da tiempo para terminarlos todos. Está dando estornudadera con esto del polen. Vale, José. Voy a buscar. Bueno, se me perdió preciso lo de Pacocho. Tenía la mano, pero. Ah, ya. Pacocho quiere algo así como este personaje y con las runas marcadas, con estos tipos de runas escritas en espalda, en el hombro. Entonces algo así va a tener Pacocho, no va a tener tanto vestimenta, algo similar a los Auri Hear War, algo así. Es como el estilo que quiere Pacocho, quiere pintar harta piel. Y bueno, y aquí pues parte de ello, acá ha estado todo el proceso. No sé si lo has visto, José. El proceso como llevo las figuras, en cuanto de lo base a lo más complejo. Siguiendo ese patrón, ahí vamos mirando cómo se fue estructurando para los enanos. Y ahora muestro quiénes están participando. Tiene ahí un fallo de cámara. Ok. Y prácticamente ya al final vino a quedar algo así. Está aquí. Voy a quitar aquí esto que se me salió de cámara. Y bueno. Entonces parte de ello al final quedaron un cuerpo base para todos ellos. Hasta ahí. Entonces poco a poco lo iré terminando para que quede
acorde a cada uno. Como vemos, el de maíz de papaya ya está más detallado ciertas zonas. Bueno, ese fue el inicio, este sería el final de maese. No, el inicio también, parte del inicio. Creo que es este sí es el. Ya con sus detalles, tiene barbas, cabello y expresiones. Luego siguió de Freku. Está dando problemas otra vez. Ya que vamos viendo a Freku cómo fue quedando. Y antes de Pacocho, Juan Brahe, que está ausente por estos tiempos de transmitir, la transmitía tarde la noche. Y bueno, me dice que va a regresar y esperemos que regrese pronto. Lo importante es que esté bien. Y esto sería en parte de los enanos guerreros como van. Todos ellos. Y aquí. Bueno, estos son todos los participantes de este proyecto que está ahí realizando. Bajo la autorización de ellos. De Juan Brahe, de Freku, Maese Papaya. Que son los tres que ya tengo. Pacocho, espero terminarlo ahora. O si no, ya fuera de cámara. Porque no me alcancé. Y luego continuaré con el maestro José Da Vinci y terminaría con Vidolei, ya que Vidolei me toca reestructurar el cuerpo y hacerle el rostro. Entonces, ahí vemos cómo fue realizándose Juan Brahe, cómo fue quedando Pacocho, que ya me falta muy poco. Y aquí pues un avance de cómo estructuré el rostro de cada uno de ellos aquí en Photoshop, para que se parecieran lo más posible y que la barba contara como parte de su personalidad. O sea, ahí están todos ellos. No sé por qué no se me cargó el de Freku. Ah, es que no lo tengo aquí. Ellos están aquí terminaditos. Aquí. Entonces, aquí está ahora sí. Maese Papaya, Juan Brahe y de Freku. Tendrá dos cabezas para que una con y otra sin barba. Esa es la de Vidolei. Aparte, pues tengo lo del proyecto de. Ya sabe. Aparte, tengo este proyecto donde ya estoy imprimiendo en unas impresiones preliminares en resolución 8K mediante Vido One Minis. De Alpharius, que también va a estar Rogandor. Los estoy haciendo para una escala 1.6, pero funciona también para una de 75. Muchas gracias, Bruno. Cuéntame qué haces, pintas, esculpes, o a qué se dedica. Bueno, ¿cuál es su hobby prácticamente? Y el otro es Rogandor. Ahí lo fui construyendo de a poco, ya que la armadura lleva mucho hard surface y estuve manejando entre Sibrus acaba la base y en Blender le daba los retoques para que quedara lo más. Facilita mucho estar destruyendo un elemento, dándole dureza, y tiene muchos modificadores que a la larga cortan tiempo, si no, esto es un proyecto muy largo. Ahí fui construyendo todo el Rogandor me falta hacerle un repaso en un desgaste de la armadura y luego posarlos, que ya me falta eso, posarlos a ambos. Ya está prácticamente Rogandor, lo que le falta es un retoque a toda la armadura, y eso ya lo hice con Alpharius, le fui detallando la armadura y dándole detalle al mismo paso, ya que ya vi que imprimí la hombrera esta hombrera, que se vea más. Esta hombrera la imprimí. Un momento. Espera, cambio de cámara. Porque... Ah, vale. Me alegra. Me alegra que esté ahí con ellos. Dele fuertemente. Aprenda bien. En cuanto al. Más que todos los procesos.
ya que eso es el paso más importante del curso, los procesos, y así pues ya se puede usted a realizar un propio seguimiento de lo que va haciendo. Pero muestro otra vez. Ah, bueno, esto lo dejo ahí un rato. No, no, me devuelvo, perdón. Entonces aquí está la hombrera de Alpharius. Y aquí tengo la hombrera de Alpharius en la escala que va a quedar, que es una escala de 1.6. Él viene a ser 33 centímetros. La imprimí normal y la pinté. Pinté con colores metalizados. Bueno, una técnica ahí entre metalizados y pero no tan de todo metalizado para que no brillara tanto. Bueno, sí. Entonces ahí tengo aparte de ello. Por aquí estoy pintando fuera de cámara, pues el parte de los accesorios del Barbarian de 34 centímetros con base incluida. Por aquí lo tengo, que sería aquí solo en el torso, y aquí la parte del cuerpo. Esto va aquí al lado, y por acá está un brazo donde lleva el hacha, y por acá está el hacha. Ahí está. Un amigo Barbarian. Un proyecto personal. Y bueno, ahí voy poco a poco, a la vez aprendiendo de los pintores que sigo en Twitch. Voy poco a poco realizando aquí la adaptación a estas figuras. He estado haciendo a este, que creo que no se va a ver. Es un Lizardmane. No sé si alcanza a ver, es muy chico. Bueno, lo saqué en 35 milímetros. Es el Lizardmane que es. Ya pronto lo dejaré disponible en Video Wax Minis. Pero les muestro aquí donde tengo a Lizardmane. Y bueno, eso es lo que quiero llevar. Estos dos personajes que van a estar en batalla y algunas poses, lo que es él. Y él van a estar ahí. Vale, gracias. Y estoy con el proyecto este de Lizardman. Es el que vemos acá. Lo estructuré para una escala varia. Puede ser hasta de 30 centímetros hasta de 35 milímetros. Entonces, ya estoy cuadrando los precios para dejarlo en la plataforma de Video One Minis para que ahí lo puedan adquirir, ya que va a estar con calidad 8K y eso pues da el detalle, se va a ver muy bien. Aquí creo que lo tengo terminado, sería este. Pero quito aquí a la presentación de él. Si me siguen por Instagram, ahí pueden ver cómo tiene el sonido. El sonido influye mucho, es casi el 50% de lo que se ve. Entonces ahí está el Lizardmane. Acá tengo parte de la pieza de Alpharius, que simplemente la saqué para ver cómo va saliendo la resolución. O si tenía que simplificar algo, pero a esta altura de 75 milímetros sale muy bien. No hay problema. Ya cuando lo tenga en varias poses y eso, pues lo estaré dando disponible. Y aquí, eso sería. Bueno, tengo ahí más material por sacar, que es el Alfario, el Rengar. Pronto también estará disponible. Esta es solamente la parte base, ya tengo más avanzado. Pero no le he hecho video porque eso ya lo dejo para el final, ya que eso consume mucho tiempo. Y así, proyectos varios que ya vienen en cola. Y también al Barbarian, que es el que lo tengo aquí mejor. No desee pasar a ver. Aquí pueden ver al Barbarian ya con todo su detalle. Y próximamente lo sacaré
resina de alta calidad 8K y a ver qué tal sale con todos sus detalles. Él tiene tres formas de verse, que sería así sin las sombreras y sin la capa, luego con las sombreras y sin la capa, y luego con las sombreras y la capa. Entonces algo así sería el Barbarian. Tiene buen detalle, está para una escala de 1.4, que viene siendo como 50 centímetros de alto. Y tiene todo el despiece necesario para, prácticamente para, como para una empresa. Pueden ver aquí, este es el curso de figuras coleccionables, estilo anime. Se puede adaptar a otros estilos. Y el resultado que van a llevar es el que, pues, perdona, mon, ya reviso que me dices, la corté. Entonces este personaje, donde se puede, aquí es una simulación de un render de una figura ya realizada por fábrica, pero para presentar se puede hacer, o cuando tengan que mostrar sus trabajos personales, ya que por lo general las empresas no lo dejan. Yo tengo un par de ellos que las empresas me lo tienen ahí bloqueado, y hasta que ellos no decían, a veces se toma 3-4 años en dejar mostrar un proyecto. Entonces uno tiene que mostrar, digamos, los cortes, cómo se afronta un proyecto, bueno, todo eso. Y los que tienen el curso pueden, a ver, aquí en O3D Student, en el Discord, ahí está el apartado de feedback coleccionables, y ahí pues yo doy asesoría a los alumnos que van subiendo sus procesos y voy corrigiendo. O sea, ahora lo estoy haciendo aquí en vivo porque es más fácil, más cómodo. Dejo, dejo dicho las correcciones pertinentes que yo veo. Si veo que las cosas están bien, pues no digo que se prosigan. Y luego ellos lo pueden ver sea en el mismo canal este de Twitch, o si no, yo a los 2-3 días lo voy subiendo a YouTube tal cual. Aquí ven varios proyectos de alumnos, como lo van solventando cada uno. Entonces ahí todo esto se aprende en el curso. Y algunos alumnos han optado por lo que se hace en Cibrus, que es la parte del esculpido. Lo están haciendo en Blender, que se puede. Simplemente es el software que más se acomoda a la persona. Eso sí, que tengan un dominio en Blender un poco, porque si no se van a demorar. Y ahí va. Blender tiene muchas ventajas a la hora de... La única desventaja que yo le veo es a la hora de dar más detalles a las piezas. Pero bueno. Ya que eso me pasó con esta pieza. Hizo esto aquí. Estos personajes sí lo hice casi un 95% en Blender. Un 5% en Cibrus sería el 2,5 empezando y 2,5 finalizando. Pero el resto fue puro... ¿Puro qué? Puro Blender. Míralos aquí. Aquí esto lo hice así, rápido, en Cibrus. Con forma muy básica, tratando de transmitir lo que el cliente me había pedido. Que ellos estaban brincando hacia atrás y él la sostenía a ella, o se estaban abrazando. Pues ahí, luego en Blender, empecé a hacer todo el rostro de Briarius creo que se llama, y ya Denon. Y ahí jugué un poco con luces, bueno, ahí simulé estas luces como si tuviera realmente, tuviera un foco adentro. Jugué con materiales, bueno, fue divertido este proceso. Y todo esto fue prácticamente en Blender. Todo esto es un renderizado mediante Eevee. Y solamente le saco el pantallazo. Luego los iba enviando a Cibrus. Y ya pueden ver. Y la ventaja es de que todo lo que es Hard Surface llega muy bien. Llega pesando menos. Y se ve mejor. Y aparte pues que es más fácil hacer cambios aquí y luego llevarlos allá. Entonces ahí todo este personaje. Intenté
Animarlo, pero digamos colocarle un rigi mediante Rigify un esqueleto para moverlo, pero no sé, creo que ya el personaje al final ya estaba muy pesado, no podía bajarle más ya que era para impresión, necesito la resolución acorde y bueno, lo intenté pero no me funcionó, algunas partes me quedaron por fuera, sí pude mover una pierna y otra, en la mano sí le hice. Para cuando él está empuñando el arma, sí le hice ahí un rigging de mano y funcionó para lo que necesitaba. Igual ella, la base la saqué en Cyrus y luego la fui llevando a Blender para hacerle todo su hard surface, todos los accesorios necesarios. El rostro, pues, sí fue esculpido en Blender, el resto del cabello y todo fue en, bueno, al revés, en Cyrus, el rostro y el cabello en Blender y todo lo demás. Las armas igual, todo en Blender. Luego lo lleva a Cyrus y ya los posee. Y aquí muestra un inicio y un casi final. Y ahí fui ya realizando la base. Dos rostros intercambiables para Denuan, para Briarius también. Bueno, para la chica lleva dos, la pistola en la mano y la espada. Luego, y cuando estaba la espada en la mano, la pistola estaba aquí guardada en la funda y así. Y así, múltiples accesorios de quien vio esta película, pues entiende por qué tiene este reloj y ciertas cosas así por ahí. Los cortes, acorde a la figura. Dos versiones, una versión normal, que es la que tengo a la izquierda, y la versión extra, la del medio. Y estas son las partes extras para la versión esta. Y luego empecé a jugar con Cycles para sacar un render fotorrealista, como si fuera resina. Y luego uno como si ya fuera impreso y pintado, con iluminación real. Bueno. Y así fue quedando la. Pero ya en este paso, ya en Blender no me daba tanto porque. Ya era demasiado peso para soportar. Eso es lo malo. Ya cuando solucionen eso, pues creo que me pasaré directamente a Blender y ahí haré todo el esculpido y el hard surface y el render. Y esos son. Entonces, y por acá tenemos al Rengar. Que va a ser así. También va a ser impreso. En varias escalas, desde el 70 y 65 para arriba, ya la que el cliente decida, o la que el soporte del bolsillo, porque aumenta los gastos de producción. Entonces, eso sería. Dame un segundo, voy a quedar aquí en esta carpeta y pasaré aquí. Dame un segundo, voy a. Que se me desconfigura la. Tengo dos pantallas y la pantalla pequeña se pierde la conexión y me manda todo a la primera. Y tener todo en uno solo pues, es incómodo. Dame un segundo. Voy a dejar por acá el canal de ellos. Moment, please. Vale. Vale, Monosama, ¿qué impresora utilizo para sacar las figuras? Bueno, para mi uso personal tengo una Nikubi Photon Mono, la primera la que salió, que es toda metálica y tiene una resolución de 2K. Entonces con ella pues realizo así pruebas para mí y bueno, ya la resolución 2K no da para más.
Mediante el servicio que presta Video One Minis, con ellos saco en resolución 8K, que es una Frozen algo. Buenas, Helsing, ¿cómo va todo? Cuénteme cómo va ese personaje. Y aquí voy a dejar mis trabajos. Bueno, voy a dejarle aquí el curso. Me perdonarán ahí. Ah, vale, es el Helsing, un alumno que lleva allí su proyecto de, ¿cómo se llama? Helsing ha acatado lo que he sugerido para. Él está haciendo a. Ya van a ver. A Hisoka de Hunter x Hunter. Y bueno, ha mejorado bastante. Ahora ya está con parte del cuerpo, pero lo que es el rostro ya prácticamente lo tiene ahí. Ya solamente son retoques muy mínimos que le puede dar. Y luego, pues seguir con todo ello. Antes de terminar, espero darle corrección a quién, a Helsin, perdóname ahí, y a Solrakot, sí, algo así se llama. Vale, entonces ellos son alumnos del curso de figuras coleccionables. Y antes de terminar el directo, pues estaré ahí dando viva a eso. Entonces vamos a seguir un poco con Pacocho. Espero terminarlo pronto. Vale. Sigamos ahí con Pacocho. Vamos a ir viendo aquí detallito. Bueno, está en que nos quedamos. Ah, en los ojos. Está haciéndole ahí unos cambios a los ojos. Lento, pero bueno. Vale, entonces aquí la nariz lo más parecida posible al rostro de Pacocho. Por ahí. Y un please levantado aquí. Eso. Estoy mirando la del frente, vale. Un poquito exagerado de enanos y eso pues. Tiende a exagerarse un pelín, no mucho, pero sí lo necesario. Ahí podríamos dejar a Papocho. Vale, la boca. Y ahora pues sería parte del cabello. Para el cabello lo estaba realizando mediante Blender. Aquí en algunos aspectos me agiliza mucho. Vamos a quedarnos aquí con esta parte. Vamos a copiarla. Dándola aquí a un proyecto nuevo. La pegamos. Eliminamos este cilindro. Crecí. Ah, creo que ahí ya está todo. Vale. De paso miramos. Bueno, pesa poco. 122.000 polígonos. Que a veces puede ser mucho para Blender, pero bueno, ahí sería poco. Creo que ahí estaría el para el pelo de Pacocho. Vamos a darle unos retoques aquí. Aquí se me unificó, bueno. Y recalculamos. Dejar, creo que por ahí. Creo que Pacocho tiene el cabello de lado. Inicia allá. Pacocho inicia desde este extremo. Aquí tal ya la simetría.
y voy tratando de llevarlo hacia ese extremo. Creo que por ahí, un poco acá arriba. Y aquí unos cabellos caerían. Veamos cómo va quedando. Vale, un poco mejor. Bajamos acá un poco. Acá atrás. Un poco por acá. Son pequeños cambios que no los vemos en el momento, pero luego la idea es captarlos. Por eso es bueno tener varios proyectos a la vez para no cegarse en uno. Vale. Entonces desde aquí arrancan los cabellos. De este extremo. Y se van así ya. Okay. Por acá, acá. Y aquí se va unificando todo. Sí, tengo un cliente privado y de una empresa, y bueno, entonces el cliente privado y la empresa tampoco no me están dejando ver. Tengo, bueno, de dos clientes privados, pero uno sí me deja ver, que es el de Alfarius, y que son dos en uno, Alfarius y Rogandor, eso sí los puedo mostrar, pero los otros dos no, por el momento no. Tampoco tengo los archivos aquí, lo tengo en una memoria aparte para evitar filtraciones, ya que eso sí les recomiendo a los alumnos o a cualquier otra persona que se dedique a esto, que respeten las normas, de que así le digan de voz, que no tenía por escrito, que si usted le pregunta al cliente, mira, yo hago tal cosa o transmito o publico con otras personas en Discord para que me den asesoría, que puede hacer, yo lo hago con ex compañeros de estudio. Y bueno, pues él dirá, el cliente dirá, si el cliente le dice no, esto es muy privado, solo entre usted y yo, y listo. Entonces hay que respetar esas pautas, o si no, se arriesga a perder, como dice, aparte de ese cliente, perder su nombre en el gremio, en el sentido de que ya lo van a fichar. Van a fichar que es una persona que filtra y que no es confiable, y bueno, entonces, como le digo a más de un compañero, que es mejor dedicarse a otra cosa, porque ya ha fichado, ya todo se sabe. Entonces sí es bueno tener otros proyectos. Tengo al Renga, por eso tengo varios personales para poder mostrar, y a la vez principalmente ir por la línea que usted hace. Si a usted le encargan figuras de anime, pues haga unos dos extras para usted mismo, para mostrar. Si hace figuras de cómics, lo mismo, haga otra alterna para usted ir mostrando. Pero nada similar a lo que esté haciendo, claro. Vale, voy a abrir aquí Blender un pelín. La de Pacocho. Voy a abrir aquí la de Pacocho. Está demorando en abrir. Vamos a ver. Y bueno, aquí podemos ver
yo tengo en Blender. Cuando Blender ya solucione lo de soportar varias cantidades de polígonos, ya va a ser como, porque mira, aquí puedo tener varias cámaras en las cuales puedo tener una imagen, puedo tener otra vista. Vacaciones no hay. Toca seguir, porque si usted se duerme, alguien más hace el trabajo por usted. Y luego lo van dejando de lado. Es mejor estar activo y bueno, en esto no se aburre. Anda ahí metido en un proyecto, en otro. Entonces por eso estoy sacando mi línea de minis mediante Video One Minis. Luego estaré mirando si saco. Voy a ver si me alcanza para sacar para este evento que va a haber aquí en Madrid, que es el Free Wars 2022. ¿Y qué? Y ahí pues llevaré unas figuras mediante el sistema de casteo que me gusta. Sí, también. Pero no estoy vendiendo en forma de archivo, sino figura impresa. Ya que eso como archivo no lo recomiendo. O sea, aquí vean. ¿Quién pueden ver? Bueno, Video One Minis son muy buenos imprimiendo. Y ellos compran los derechos de diferentes Patreons. Como es el de. Bueno, es que no tiene el nombre. No sé cuál sea el nombre de este Patreon. Sí. Sí, los archivos puede que los roben o aparte pues le disocian su trabajo porque tienden a alguien que coge de varios y los pone a un precio tan ínfimo como 5 euros o $5 y menosprecian el trabajo, aparte de todo, aparte de robar, hacen menospreciar el trabajo porque ponen un archivo que valió lo necesario y lo dan como regalado, como si fuera una burla. Entonces, parte de ello, pues recomiendo no hacerlo. Mira, aquí dice RN Studio. Es que la parte donde Eugenia Navajas, pues, trabaja con ellos. RN Studio, Momon Studio. Bueno, ellos como hacen ya en cantidad minis, pues, ellos simplemente dan los archivos STL. Pero si usted está empezando, es mejor no. Ya cuando lleve tiempo y. O un Patreon, entonces se aconseja. Y aquí pues son de varios Patreon, varios artistas que dan la opción de comprar sus archivos. Y en Video One Minis pues ellos compran esos derechos para imprimir. Ellos no venden los archivos, no revenden los archivos, sino que venden estos patros, estos, digámoslo así, estas autorizaciones, pero en formato físico. Como pueden ver acá, tienen unos precios muy asequibles, desde 5 euros. Ya depende de la figura. Y ahí podemos ver que tienen cantidad de. Hasta prestan el servicio de pintura. Esta figura, pues, de Hin y Eiko, de Momon Studios, está desde 35 euros hasta 260 euros, que ya será una escala mayor. Imagino que por ahí 20 centímetros o más. Y aquí estoy yo, RJ Reyes Studios. Por ahora solo tengo la figura de Cyberpunk Here de la chica Cyber Amy. Que la saqué, el rostro es el de mi hija. Y bueno, ahí la pueden adquirir en resolución 8K y resolución 4K. Si me siguen por Instagram o por Discord, mi Discord que tengo aquí. Pueden ahí ver unas. El reto que estoy haciendo. Pero, muestro. Aquí está mi Discord. RJ Reyes Studios. Bueno, aquí anunciando el. Y aquí vemos los artistas que están participando, pintando esta figura. Es el maestro José Da Vinci, Eugenio Navajas, Pacocho, Bidoley. De Frecu, Maese Papaya, El Rincón del Garrapato, Archa y Pinceles, Hyrum Maximus. Todos ellos están en su versión pintando la mini del busto de Cyber Amy.
Y pues aquí dejé unas reglas para participar y unos premios que pueden llegar a obtener, que es una figura del Rengar en 150 milímetros de altura y diferentes pares de pinturas como Quimera, AK, Scale, Vallejo, Citadel y Green Stuff, Word y algunos materiales más. Entonces todo eso lo voy a sortear para los que participen en este reto. Espero que a mayor cantidad de gente pues habilitaré más habilitaré todo, ya que si hay poca gente pues solo algún los más básicos, porque hay pinturas como de Quimera, que es un este solo kit está valiendo casi 80 euros más que la pintura, como para que solo participen 10 personas no justifica. Pues por eso los animo a ello a participar. Y por acá sí tengo varios proyectos así de enano, de cositas así que voy sacando en, digámoslo así, en ratos libres. Otros proyectos que ya vienen en camino. Bueno, tengo este que estoy haciendo. Tengo un proyecto de minis que los tengo ahí en stand-by, pero ya voy con ello. Y podemos ver un avance, cómo los voy llevando. Y aquí tengo el de la chica. Entonces, estos son los premios. Bueno, como les decía, este solo pack vale casi 80, 85 con impuestos y todo y envío. Y estos son de Scale, de Green Stuff, de Vallejo, Citadel, de acá. Entonces, a medida que vea una cantidad necesaria que estén participando en este proyecto, pues iré habilitando, los habilitaré a todos, tirando un Patreon o como un Kickstarter, digámoslo así, que va uno habilitando ahí. Y aquí pues está la versión de Maese Papaya, como la tiene aquí ya terminada. Esa es su versión. ¿Quién más? Ah, Pacocho también, ya tiene su propia versión de la Cyber Amy. Entonces sí, es un busto que se puede pintar de diferentes formas, ya depende de la creatividad de la persona. Puede agregar cosas extras. Y en proceso lo lleva Jairus, Jairus Máximo, aquí la lleva en proceso, pero eso es un proceso antes. En sus redes se puede ver otros avances que lleva y bueno, ahí pueden ver la Cyber Amy como le llega en caja y aparte pues en este Discord pues pueden subir sus trabajos de pintura como lo hace Freku, que está subiendo de nivel en pintura y wow, para ser una mini tiene un buen detalle en texturas, tonalidades y todo eso. Se la está currando bastante. Y no es una vez que la hace, ya varias veces. Wow. Un Freku es un bárbaro. Y así. Entonces ahí vamos viendo. Ah, bienvenido Jorge Ramírez. Pero ahí sean. Ven aquí en este novedades. Ah, y aparte pues voy subiendo las novedades. Que lo del Rengar. Lo del Rengar que va en proceso. Como voy subiendo los avances del Alpharius, el Rengar y así. Y lo que ya va saliendo, como este que ya va a salir. Que es Darkstel, es un Lizardmen. Y bueno, ahí está el Darkstel Lizardmen que ya mostré hace rato. Y va a tener esas escalas, 35 milímetros y ahí para arriba. Que es un reto pintarla, porque tiene buen detalle para ello. Y como digo, todo es mediante video web minis. Sí, sino que es ese lo he editado y he readaptado para este tamaño de minis. Ese lo hice para el concurso que lanzó Odin y solo llevaba un mes aprendiendo lo básico de Cyrus. Y lo readapté porque no estaba tan bien acabado. Fue el primer mes que estaba realizándolo y bueno, le hice los cambios necesarios para dejarlo ok, aceptable. Creo que por acá tengo el antes y el después. Aunque no fue mucho los cambios, pero sí.
Ah, creo que no, ese no es el. Vamos a copiarlo por acá, como que lo tenía. Y luego pues lo sacaré en otras. Creo que es este. Vamos a tomar este también, lo llevo de aquí. Y este, que es el último. Entonces así fue al mes. Al mes pues no tenía tanta capacidad, no interpreté bien la figura. Entonces luego pues lo readapté y lo mejoré actualmente. Ya le hice bastantes cambios. Bueno, el conocimiento que se va aprendiendo pues sirve para reaprovechar figuras que hayan realizado anteriormente. Bueno, si son rescatables, claro. Y de aquí a esto pues ha cambiado sustancialmente. Entonces quien quiere una figura pues la puede ahí adquirir, está para ello. A Darkstar. Sí, tiene buena textura para metal, o si quiere agregarle como si fuera hueso, bueno, tiene harto. Y aquí lo que les decía, si me quedo con esto, estas son las ventajas que tiene Blender, que mediante unos modificadores y aquí mediante una curva puedo yo trabajar con poco. Vamos a ver aquí. Espera que me equivoqué el botón. Ahora sí. Entonces aquí la curva mueve todo el objeto que se repite. Si vemos aquí. Claro, va lento porque llevo muchas cosas abiertas. ¿Sí? Entonces permite eso. Ir moviendo la barba con calma. Y si queremos aquí se puede ver el resultado. Esa es la ventaja. Esas son ventajas que yo veo grandes en este programa. Y si aquí en esta parte que acaba entrando lo quiero más angosto, pues lo angosto un poco. Vamos a ver, me toca ir despacio porque va lento, porque llevo Cyrus y transmitiendo a la vez, todo eso pues creo que exige demasiado. Me está costando. Vamos a ver, suerte. Ah, no, perdón, es que me equivoqué. Esto es lo feo de trabajar en varios programas a la vez, porque uno tiende a confundirse de estar cambiando del uno al otro en el mismo día. Tiende a confundirse de comandos. Entonces ahora sí. Estaba haciéndole un comando que era del otro. Sí, le voy a angostando aquí esta parte. Y allá en el modelo que se ve, al de la izquierda, ahí se va viendo los cambios en tiempo real. Entonces si tomo esto y me lo llevo hacia atrás, como presionar la G para mover y la Y, que es el punto, lo puedo llevar hacia atrás. ¿Sí? Y aquí se va moviendo. ¿Sí? Con poco voy adaptando, aparte pues es muy cómodo. Y aquí realmente lo que es esto es, y este objeto es solamente un moñito que hice en Cyrus. Bueno, acá estaba muy decimado ya. Vamos a subirle. Ah, no sé si es cool. Bueno, no me deja subirle más. Que ha bajado, se ha minimizado mucho. A ver si le quito. No. No me deja. Entonces si salgo y le quito los otros modificadores, me queda el objeto real, que sería este.
Es que tiene sus divisiones aquí con el multi-res. Y el multi-res ya lo minimicé demasiado. Entonces ahí multiplico esto y después le digo que esta forma multiplicada pues se adapta a la curva. Esta curva que se ve aquí. No sé si se alcanza a ver. Ahí está. Y luego pues cuando ella se adapta, se activa el modificador, pues se adapta. Que es lo que vemos aquí. Y aparte pues podemos ver aquí la imagen, podemos tirar una imagen aquí, poderla ver y bueno. Hay muchos factores que ayudan. Vamos a ver por acá. Dejamos esto aquí. Pero eso está por fuera. Generar una nueva capa. Esta colección, llamémosle cabello. Coche. Y como aquí ya he realizado lo que es freco y todo ello, pues bueno, aquí creo que voy a quitar esta cabeza. El rostro de Juan, pero hace falta, quito ahí el rostro de Juan para traer unos, para exportar este cabello, vamos a enviarlo, creo que ahí estaría bien, enviamos en boceta, vamos a Blender y le decimos importar. Y ahí estaría. Bueno, si falta el rostro, pues tendríamos que traer el rostro también. Voy a quitar el cabello. Me queda en el rostro. Voy a quitar aquí esto. La barba. Voy a ocultar todo lo demás. Bueno, no sé si me deje. Le puede costar bastante. Vamos a llevarnos el rostro. Los ojos, las cejas. Ah, las orejas también me faltan retocárselas un poco. Y todo de aquí para abajo. Está la barba, está el cabello. De aquí para abajo, mira a ver. Así. Y la barba. Está arriba, bajarlo aquí abajito, que se oculte, tenemos aquí en la cabeza, vamos a darle un ver visible, aquí a la cabeza para que tenga poder sobre lo demás. Y será llevarme esto. Creo que este no, este lo voy a ocultar y de aquí para allá me llevaré eso. Ok, y otro mer visible. Procesos algo pesaditos. Está por ahí. Si me dicen algo, pues me escriben para poder estar al tanto. Vale. Es que
Eso es lo malo de este programa, porque vemos todo esto y los separamos. A ver si me dejan. Pero hay un like boolean rápido. Si lo habrá hecho, bueno, está procesando. Está costando aquí. Si es que llevarse una Blender 19 millones ya murió. No se puede. Eso es lo malo. Hay ciertas cositas que para videojuegos, sí, he visto que al Undudin pues se desenvuelven mediante ese programa.